hablando la anterior semana sobre micosis profundas, es decir, hongos que afectan estructuras internas del organismo. Y hemos comenzado hablando de la histoplasmosis. Y ahora vamos a reconocer otra enfermedad micótica profunda o sistémicas. Estas enfermedades llamadas sistémicas o enfermedades micóticas llamadas sistémicas o profundas las podemos clasificar en dos grupos. Un grupo, las que son por hongos propiamente dichos, donde están la histoplasmosis, está la paracoccidioidomicosis y la coccidioidomicosis. Y otro grupo que también se la llama, que son enfermedades micóticas sistémicas o profundas, pero que son por hongos oportunistas. Y entre esas están la candidiasis, la aspergilosis. Esa es una clasificación así general de las micosis profundas. Ya dijimos que la micosis profunda, la manera de contagiarse, es a través de la inhalación de esporas. Lo voy a repetir. Las micosis superficiales es el contacto interpersonal o a través de fómites o del suelo. Las micosis subcutáneas es mediante un traumatismo previo y las profundas generalmente es por inhalación. Pero hay algunas, como las que vamos a hablar ahora también, o las que hablamos la anterior semana. También se puede adquirir, aparte de la inhalación, a través también de introducción de la piel por un objeto contaminado con esto. Las micosis profundas generalmente son hongos dimorfos. ¿Qué quiere decir dimorfos? Que tienen dos morfologías. Esta micosis que vamos a reconocer hoy día tiene una forma de moho, una forma morfológica de moho que generalmente está en el suelo. Y de ahí uno la inhala. La otra forma de este hongo es la forma de levadura. Esto ya es cuando ustedes lo inhalan, ese hongo del suelo, que es un moho, un micelio, es un conidio. Lo inhalan y ya cuando entra al tejido, cambia su estructura morfológica y se convierte en una levadura. O sea que la levadura está en los tejidos del organismo. Esas dos formas de presentación tiene. Una forma saprófita, que es la que está en el suelo, y una forma de levadura, que es la que está en los tejidos, que es la que va a provocar la infección. Esas son las dos formas morfológicas de estos hongos que van a provocar micosis profundas. Esta micosis que vamos a reconocer ahora, la podemos clasificar, bueno, estamos hablando, ahora vamos a hablar esta mañana de la paracoccidioidomicosis, que también se la llama, o antiguamente se la llamaba, blastomicosis sudamericana. Esta paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana en los países de Sudamérica o en los países de Centroamérica, más frecuentemente es en un 80%, se la encuentra en el Brasil. Ahí es donde más pacientes tienen esta enfermedad, la paracoccidioidomicosis. Este hongo, como dijimos, la paracoccidioidomicosis, es una enfermedad subaguda o crónica. Es decir, no es que del otro día te vean, no. Después que vos inhalas el hongo, pasan meses o años para que vos desarrolles la enfermedad. Entonces es una enfermedad crónica.
no es, o sea, es infecciosa porque es provocada por un hongo, obviamente. El hongo que provoca se llama Paracoccidioides brasiliensis. Este hongo generalmente dijimos que es dimorfo, que tiene doble morfología. ¿Es infeccioso? Sí, porque el hongo es un microorganismo infeccioso. Pero no es contagiosa de persona a persona, o sea, no hay contagio interpersonal. ¿Y por qué se caracteriza esta micosis profunda clínicamente? ¿Por qué se caracteriza? Porque la infección de la paracoccidioidomicosis, su origen es pulmonar, o sea, el inicio de la enfermedad es pulmonar. Y de ahí puede diseminarse a diferentes otros órganos o puede ir a la piel. Sea, después de la infección pulmonar puede ir a la piel, puede ir a las mucosas, puede ir al hueso, puede ir a las articulaciones o puede ir a órganos como el vaso, el hígado, sistema linfático, o sea, el sistema reticuloendotelial. Pero el inicio es pulmonar. Al revés, ¿no? De cuando hay lesiones como la esporotricosis o los estomas, de ahí puede ir y afectar al órgano interno. No, esto entra por la vía inhalatoria y de ahí puede irse a la piel, puede irse a la mucosa, puede ir a los tejidos, a los huesos, vaso, hígado, sistema reticuloendotelial. Entonces, esta blastomicosis sudamericana se va a estudiar en dos grupos. Un grupo que son se llama la primoinfección, que es asintomática, y otra que provoca la enfermedad. Esta que provoca ya la enfermedad se divide también en dos grupos. Un grupo que generalmente pasa también desapercibido, que es de forma aguda o subaguda, y que generalmente se presenta en los jóvenes, por eso se llama la paracoccidioidomicosis tipo juvenil. Esta generalmente no tiene sintomatología pulmonar, solamente ya uno la puede diagnosticar cuando hay una lesión en la piel, en las mucosas, en los huesos, ¿okay? Pero su foco inicio fue en los pulmones. Pero no tiene manifestación, no tiene muy leve. Este tipo de paracoccidioidomicosis es muy rara, 5 al 10% del 100%. El otro grupo, que es la paracoccidioidomicosis crónica, esta es el 90-95% de los casos. Esta paracoccidioidomicosis crónica también se la puede dividir en dos grupos. Esta ya da sintomatología pulmonar. Ya tiene tos, fiebre, decaimiento, pérdida de peso, puede tener hemoptisis. Síntomas muy similares a pacientes que están con tuberculosis. Y de ahí puede tener también manifestaciones cutáneas, mucosas, huesos, articulaciones o ir a otros sistemas. Esta enfermedad micótica profunda, uno la puede sospechar de la siguiente manera. Cuando una persona viene del área rural, del campo, con sintomatología respiratoria, tos, fiebre, pérdida de peso, muy similar a la tuberculosis, muy similar. Y aparte de eso, vos ves que ese paciente, que obviamente es en lo más frecuente, como dijimos, en los adultos,
que la forma crónica es en los adultos, la forma aguda es en los jóvenes, esta es la de los adultos, tiene sintomatología muy similar a la tuberculosis. Si a eso le agregamos que tiene una lesión dérmica o una lesión de las mucosas, ustedes tienen la obligación de sospechar una paracoccidioidomicosis. Sintomatología muy similar a la tuberculosis de un paciente que venga del campo y que aparte vos veas en ese paciente lesiones en la piel o en la mucosa, podés sospechar o debes descartar una paracoccidioidomicosis. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Es exactamente igual que la tuberculosis pulmonar. ¿Cómo me contagio? Entonces, el hongo, dijimos, en su forma saprófita, ¿dónde está? En el suelo. Nosotros lo inhalamos. Acuérdense, la histoplasmosis es en lugares específicos, donde hay criaderos de aves, murciélagos, en las heces, ahí es donde está el histoplasma capsulato. Y están las del suelo. Puede estar en el suelo en cualquier parte, generalmente en el área rural, por eso es más frecuente en el área rural. ¿No? Y es más frecuente, hemos dicho, en adultos. Entonces entra, ¿qué hace? Directamente se va, cuando lo inhalas, van hacia los pulmones. En una persona que tiene su sistema inmunitario intacto, o sea, no tiene una enfermedad crónica, no está tomando glucocorticoides, es una persona normal, pero inhaló estas esporas, estos mohos del suelo, que era saprófito, o sea, que está en el suelo en forma normal, lo inhaló, entró a los pulmones, esa persona activa su sistema inmunitario y lo encapsula. Y puede parecer como un refrito común, digamos, un poquito de malestar y pasa. Vos no le diste importancia. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunitario lo encapsuló a través de los anticuerpos y lo dejó ahí en la zona parietal de los pulmones. Y ahí se queda de por vida y nunca más, si su sistema inmunitario es bueno, nunca más va a tener nada. Pero si por alguna circunstancia tu sistema inmunitario baja, ese foco primario ahí se puede reactivar. Lo mismo ocurre con la tuberculosis. La mayoría, hemos inhalado el bacilo de Koch y la mayoría no se enferma. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario está intacto. Entonces hace la primoinfección, que se llama. Lo mismo ocurre con este hongo. Hace una primoinfección y ahí se queda. Ahora la tuberculosis, si por algún motivo bajaron su defensa, entonces se reactiva y ya da la tuberculosis pulmonar crónica. Lo mismo ocurre con la paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudoramericana. Entonces, ¿qué pasa cuando usted es la primera etapa? ¿Qué hace la primera etapa? Ahora, si ese paciente baja su defensa inmunitaria, después de meses o años, se reactiva ese foco que tenía ahí encapsulado, digamos. Se reactiva y va a comenzar el paciente a toser, a tener fiebre, a perder de peso. Puede tener hemoptisis porque forma cavernas ahí en el pulmón. O sea, de ahí donde estaba encapsulado, se comienza, el primer sitio donde va y comienza a hacer estragos es al mismo pulmón. Por eso que en la paracoccidioidomicosis, en la forma crónica, que es la más frecuente, el síntoma principal es la tos y la fiebre y la pérdida de peso. Aparte puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, puede afectar. Si a eso nosotros le agregamos lesión acutánea, entonces hay que, o mucosa, hay que pensar en una paracoccidioidomicosis de mucosa. Resumiendo, entonces ingresa por vía oral y de ahí se va a los, digo, por vía oral, por vía inhalatoria. Corrido por vía inhalatoria, pero va a los pulmones y ahí se queda. Si las condiciones de defensa del paciente, su defensa baja, se activa ese foco primario y se va a dar una micosis pulmonar con cavernas y de ahí
va a ir a la piel, tengo que provocar una úlcera, puede ir a las mucosas, provocar también una deformación de la mucosa, otra úlcera, como la leishmaniasis, por ejemplo. Y entonces uno tiene que pedir análisis para descartar. ¿Qué le pedí? Una radiografía, y vas a ser igualita que la tuberculosis. No te ayuda, vas a ver una caverna, vas a ver infiltrado, lo mismo tiene la tuberculosis. Le haces una baciloscopía para descartar tuberculosis porque es mucho más frecuente y sale negativa. ¿Y a qué será? Entonces pedirle un examen directo con hidróxido de potasio y ahí podés, si es que es una paracoccidioidomicosis, ahí vas a ver las levaduras que hemos dicho, que está ya la forma patógena que está en los tejidos, la que va a provocar el daño de los órganos. Ahí vas a encontrar levadura. El cultivo es el diagnóstico definitivo, pero el problema de los cultivos es que tarda, ¿no?, un mes y medio en traerte el resultado. ¿Hay pruebas de hipersensibilidad? Sí, igualito que la tuberculosis. ¿Qué hacemos en la tuberculosis primero, aparte de la, del cultivo o la tisión de Sid-Nielsen? Hacemos la prueba de PPD. Lo mismo se hace también para la enfermedad que se llama paracoccidioidomicosis. Hay una hipersensibilidad retardada. Podemos hacer esa prueba para ver que estuvo en contacto con ese hongo. Solamente eso te indica. Otra forma de diagnóstico, las pruebas serológicas generalmente no se realizan en esta patología. El tratamiento, la droga de elección es el itraconazol, solo que hay que dar tiempo, largo tiempo, 6 meses, 1 año, 1 año y medio. Cuando es grave, primero empezás con focusina B, unas 2 semanas, y después itraconazol, 200, 400 miligramos por día. Bueno, entonces eso vamos a mostrar las diapositivas. ¿Lo ven, no? Sí, doctor. Ya, entonces las son las micosis sistémicas o también llamadas profundas. Son provocadas por hongos que uno lo adquiere por vía inhalatoria. Las micosis profundas o sistémicas, dos grupos con fines didácticos solamente. Las micosis sistémicas por hongos propiamente dichos, o hongos verdaderos. Histoplasmosis ya vimos, ahora vamos a hablar de la paracoccidioidomicosis. Y la micosis sistémica, que no la vamos a, por falta de tiempo, vamos a dejar ahí, que son los hongos por oportunistas, que generalmente son las candidiasis o las perfiliosis. Generalmente los pacientes con SIDA, estos hongos son oportunistas y lo pueden matar al paciente. Entonces, micosis sistémica, empezamos hablando de histoplasmosis y ahora vamos a hablar de paracoccidioidomicosis, que antiguamente se la llamaba blastomicosis sudamericana. Todas las micosis profundas se adquieren por inhalación de esporas. Estos hongos son dimorfos, tienen doble morfología. Una forma saprófita, que son los mohos que están en el suelo, y la forma patógena, que es cuando ya este moho lo inhalamos y van a los tejidos, se transforman en levaduras, son dimorfos, y ahí ya va a provocar una reacción patológica. ¿Por qué están aumentando las micosis profundas o todas las enfermedades? Porque cada vez hay más medicamentos inmunosupresores, quimioterápicos y el uso indiscriminado de antibióticos. El antibiótico vos le das y mata lo normal y los saprófitos. Y siempre en el organismo tiene que haber un equilibrio. Entonces, esto es un oportunista y casi todos los hongos son oportunistas causan. Por eso que ahí dice que casi todos los hongos que causan micosis profunda viven como saprófitos en la naturaleza, están en el suelo, en la caverna, y son adquiridos por vía inhalatoria o por pequeñas formas. ¿No? Vacía y panadera. Paracoccidioidomicosis. Blastomicosis. Venga a comer.
Doctor, su micrófono. Reactívelo. Ah, ya. No estaba. Ya. Estaba. Bueno, decíamos que la paracoccidiosis y micosis antiguamente se la conocía como blastomicosis sudamericana. ¿Es una micosis sistémica? Sí, porque afecta a los pulmones. ¿Es crónica? Sí, porque después que está la primera opción pasan meses o años para que después se reactive. ¿Puede haber que se reactive inmediatamente? Sí, como vamos a ver un ratito, si la inhalación de esporas es masiva, pero pasa. Causa una neumopatía aguda y pasa. Lo frecuente, o sea, la mayoría es que esté inerte ahí en el pulmón y después cuando las condiciones del individuo bajan, hace que su defensa baje, se reactive. Entonces, ¿es crónica? Pues, claro. Es causada por un hongo dimórfico llamado Paracoccidioides brasiliensis y que se adquiere por inhalación de conidio o de esporas. ¿Dónde están estos? En el suelo o en los restos de los vegetales. Afecta principalmente de inicio los pulmones. Uno se queda ahí, hace la primera y se queda. O de ahí se reactiva y se va a afectar ya la parte pulmonar propiamente dicha, produciendo cavernas y se va a diseminar por vía linfática o hemática a la piel, a la mucosa, ganglios, huesos. Es lo mismo, las características morfológicas, una fase saprófita, ya dijimos que está en el suelo, y una fase parasitaria que está en los tejidos. Hemos dicho que el hongo está en forma saprófita en el suelo. Lo inhalamos, cuando entra el organismo ya se transforma en levadura, que sería la forma patógena. ¿Quién es? ¿Dónde es el reservorio de este hongo? El suelo y algunos vegetales. ¿Quién lo hospeda en este hongo? El humano, pero también hay los animales. La forma de resistencia es la espora, que es la que está en el suelo. ¿Es una enfermedad infecciosa? Sí, porque es producida por... ¿Es una enfermedad crónica? Sí, porque tarda harto. Pero no es contagiosa. No hay contagio interpersonal. ¿Dónde es más frecuente encontrar la histoplasmosis? En las pacientes que están en el campo. ¿Es más frecuente en el hombre, en la mujer? En el hombre, porque es el que va más al campo. En una relación de 9 a 1. ¿Qué edad es el grupo más afectado? De 20 a 40 años. La forma de transmisión, ¿cómo me contagio? La principal, la inhalación de las esporas o los conidios que están en el suelo. Puede ser por inoculación o lesión accidental con una astilla de una planta. Es la menos frecuente. También se ha sugerido la transmisión por una ingesta vía oral, por una ingesta accidental, pues vas a tener lesiones de la mucosa gastrointestinal. La más frecuente, volvemos a repetir, ahí están el paracoccidio de diversión, la forma de levadura. Entonces, ¿cuál es cómo entra? Entra, hace la forma, primero la primera infección, la forma pulmonar, que es muy semejante a la tuberculosis, ahí hace el complejo primario y si las condiciones de vida son muy buenas, se queda ahí. Y luego, si no, si las condiciones de baja, de ahí se puede diseminar al pulmón y a otras partes. Y la forma cutánea, que depende de la inoculación accidental o por la diseminación de la infección pulmonar. Fundamentalmente es por la diseminación de la infección pulmonar. Esto es lo que mencionaba hace un ratito, las micosis sintomáticas asociadas suelen originarse en 3 circunstancias. Cuando la inhalación de la espora es masiva, puede darte una neumopatía aguda, atípica, y se va a desarrollar sin ningún tratamiento en 3 a 4 días. O sea, pasa rapidito. Ahora, cuando la inmunidad es mediada por las células adquiridas y esta no se instala adecuadamente, esa primera infección, donde hemos dicho que la encapsula, puede dar ya lugar a las formas diseminadas agudas, o sea, de un inicio, no tardar meses, dar la forma subaguda.
Esta generalmente es la más afectada a niños jóvenes, es la del tipo juvenil que dijimos que también es rara. Y la más frecuente es cuando las fallas se producen después que ya ha estado la primera infección y entonces los individuos van a su defensa y hacen las formas diseminadas o crónicas, que son las que las más frecuentes, el 90-95%. En más del 90% de las personas expuestas a la hongo, la infección inicial es desapercibida. O sea, él hace la primera infección y no pasa nada. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Más frecuente esta micosis en Latinoamérica, en los varones adultos de 20 a 40 años. Dentro de la micosis profunda es la más frecuente. Entonces, la etapa de la infección, hay la primera infección y luego la primera. La primera infección, cuando una LAS actúa, hace su primera infección a nivel parahiliar, y ahí se queda el complejo primario, y luego cuando la defensa baja, podemos dar la forma, puede presentarse dos formas clínicas, la forma aguda o tipo juvenil, que es la menos frecuente, y la forma crónica o tipo adulto. Es lo mismo, la primera infección, inhalación de los microconidios, que es asintomática, pero si haces la prueba de la paracoccidioidina, te va a salir positivo entre un 5 y 60%. ¿Qué quiere decir eso cuando sale positivo? Quiere decir que vos estuviste en contacto con el paracoccidioidina brasiliense. No dice que estás enfermo. O sea, hay una... ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar sobre parasitología? Dijimos que hay que diferenciar en parasitología infección parasitaria de enfermedad parasitaria. Infección parasitaria es cuando vos lo tenés el parásito, pero no tenés síntomas. Y enfermedad es cuando ya tenés el parásito, pero da síntomas. Lo mismo acá. Cuando hablamos nosotros de infección, estamos hablando que ese paciente tuvo, en este caso, contacto. Lo tiene el hongo, pero no tiene síntomas. Está latente, porque está ahí en el pulmón. Ahora, cuando las condiciones bajan, su defensa te va a dar la enfermedad ya. O sea, ya no la infección, sino la enfermedad. Y esta enfermedad podemos clasificarla en dos grandes grupos. En la tipo juvenil o aguda, 10%, y la tipo crónica o la forma del adulto. Creo que sí, está bien. Acá en esta otra la vamos a explicar mejor, en este cuadrito. Entonces, las formas crónicas, en todas las formas clínicas, en todas las formas clínicas de la micosis profunda, en este caso de la paracoccidioidomicosis, el sitio de la infección inicial es en los pulmones, siempre está por ahí, va a los pulmones. De ahí hace la primera infección, que hemos dicho que el 90% ahí se queda. Es asintomática. Pero le hace una prueba y va a decir que sí tuvo contacto con ese. En el otro va a provocar una enfermedad. En el 90-95%, mejor dicho, en el 90% quedan aquí, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, puede provocar la enfermedad. Esta puede provocar de dos tipos. La subaguda o aguda, que es el tipo juvenil, que generalmente no tiene sintomatología pulmonar o si la tiene muy leve, sino que en estos pacientes que se presentan en el 5-10% puede tener lesiones cutáneas, lesiones mucosas, de hueso, articulaciones, hígado, vaso. La forma más frecuente es la crónica, es decir, se reactivó esa primera infección y da la forma crónica. Esta es la del tipo adulto, es la más frecuente, es la que estamos estudiando, del 90-95%. Esta tiene una sintomatología muy parecida a la tuberculosis, pero que también afecta piel y mucosas. Las manifestaciones clínicas, en la mayoría de los casos, el 90%, se producen en individuos adultos. Esa se llama la tipo adulto y un 5-10% la paracoccidioidios micosis juvenil o tipo adulto. Los factores predisponentes, como hemos mencionado, es cuando bajan las defensas del sistema inmunitario de las personas. Para lo clínico, entonces, la forma aguda, el 10%, generalmente no tiene manifestaciones pulmonares, o si la tienen, son muy escasas, y tiene, sí, compromiso de piel mucosa. En cambio, la crónica tiene manifestación pulmonar, igualita a la tuberculosis, pero se acompaña de lesiones cutáneas o mucosas.
En el área rural, cuando tenés un cuadro respiratorio muy parecido a la tuberculosis, fiebre, tos, pérdida de peso, sudoración profusa, y aparte ese paciente tiene lesiones cutáneas o mucosas, hay que pensar en paracoccidioidomicosis. El cuadro clínico es muy similar, o sea, prácticamente igual a la tuberculosis. Fiebre, escalofrío, tos. Y a eso si lo acompañamos lesiones cutáneas que tengan pápulas, ya sean úlceras o lesiones vegetantes, le hacemos un hemograma, hay leucocitosis con eosinofilia, una radiografía de tórax, hay infiltrado o una caverna, lesiones cutáneas, pulmonar, del campo, pensar en una paracoccidioidomicosis. Las formas morfológicas, lo digo las formas clínicas, este es el infarto juvenil, y la más frecuente es la forma diseminada, que hay una lesión en la mucosa, compromiso pulmonar, una lesión en la mucosa oral. Muy parecida, o sea, radiológicamente es indistinguible de la tuberculosis pulmonar, lesión cutánea, ya está, o sea, no empezó aquí la lesión, empezó en los pulmones y de ahí se diseminó a la piel. Hay una lesión en la mucosa. El examen micológico directo es un resultado rápido, no es tampoco que en todo va a salir sensible, pero te puede ayudar porque ahí ya podés hacer, vas a observar esta rueda en timón de barco. Es decir, hay varias levaduras que tienen muchas gemaciones, multigemales, entonces como una rueda de timón de barco. El cultivo, lo malo del cultivo es que tarda mucho, tarda hasta un mes y medio. También puede hacer estadio histopatológico, por ejemplo, si tienes un ganglio, sacar una muestra de ahí. La intradermorreacción, que es lo que mencionamos, la paracoccidioidina, que sale positiva, pero eso no te indica que está enfermo, te indica que vos tuviste contacto con ese hombre. La radiografía de tórax, que te va a dar las imágenes que son parecidas a la tuberculosis. La paracoccidioidomicosis diseminada. El examen directo. Esta es una función de un ganglio o hacer una biopsia de hemosis, con la remania por la voladura de lesiones, el itraconazol, cuando es grave, y luego continuamos con el itraconazol por 18 meses. O sea, de 6 meses a 18 meses. Y la de segunda línea, si no responde, itraconazol, sulfametoxazol más trimetoprim, o ketoconazol. El pronóstico es bueno si lo haces el diagnóstico a tiempo, pero algunas veces si haces el diagnóstico y este tardío y este tenía una lesión en la mucosa, trataste y le hizo una cicatriz, la comisura oral quedó prácticamente cerrada. Muy bien, entonces, esto es todo referente a dejar de compartir. Sí, muy bien, entonces esto es todo lo que se refiere a estas dos enfermedades de hongos que provocan micosis profundas. Hemos hablado de la histoplasmosis por histoplasma capsulatum y de paracoccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana provocada por el hongo dimorfo paracoccidioidis brasiliensis. Bien, ahora vamos a continuar. Después ya hacemos la pregunta al final para que nos dé tiempo. Pero me dejen meterlo acá. Esto lo voy a cerrar. Aquí. Acá. Ya. Compartir.
Muy bien. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Se me ha cortado mi audio. Sí, doctor. Se ve. ¿Qué ven ahí? ¿Qué son estas? Miren, fíjense. Hay pápulas, o sea, como un granitos. Miren, harto papulita. Y hay hartas vesículas, miren. Vesícula, 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 vesícula. En el, entonces, si yo lo describo semiológicamente, yo voy a describir en la región del pie y en el tercio inferior de la pierna, se observa una erupción o un exantema con pápulas, con abundantes pápulas y vesículas en el dorso y en la parte lateral del pie izquierdo. Entonces, es una descripción semiológica. Este es un niño. Acá también, si yo describo, te voy a describir, se observan múltiples pápulas y vesículas en tórax anterior, parte de abdomen, en la cara, en la región de las mejillas, en la región frontal y en las palmas de las manos también. Se observa en casi en todo el cuerpo. Acá hay unas lesiones para ver que hay lesiones en las manos. Aquí tengo una vesícula y harta pápula. Pueden haber también ampollas. Aquí en el mismo, en el dorso también había presentado. El antecedente de la mamá dice que este niño tiene estas lesiones y que son muy pruriginosas. Le pica altísimo y llora. Aquí, lesiones, ven, vesículas, pápulas. Niños en la palma de la mano, en el cuello, en la región dorsal. Esta se llama mancha mongólica de recién nacido, son normales. Hasta en el pene tiene algunas vesículas. Bueno, estamos hablando de ¿qué sería el diagnóstico? ¿Qué empezaría cuando venga la mamá? Diga, mire, este niño está con esta lesión y le digo que llore y le pica, se rasca fuertísimo. Usted tiene y yo también tengo, doctor. ¿Y dónde tiene usted? Yo tengo acá en la axila, doctor, y aquí en la parte de la región crural. Y aquí en la muñeca, en la parte anterior, y en el codo. Y si es mujer, debajo de las glándulas mamarias. Y me pica, doctor, fuertísimo, sobre todo en las noches. ¿Y su marido tiene también, doctor? ¿En qué pensarían ustedes si ven ese tipo de lesiones? ¿Qué enfermedad provoca esto? ¿Qué parásito hace que provoca? Es este parásito que está aquí. Que tiene, fíjese, hartas patas. Generalmente tiene 8 patas rudimentarias. Muy bien. Estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente. Una enfermedad que generalmente se encuentra mucho en lugares donde hay hacinamiento, en orfanatos, en asilos ancianos, porque es muy contagiosa. Pero no es exclusiva. Antes era exclusiva de la gente pobre. No, ahora todos podemos adquirir, pobres y no pobres. No respeta a nivel socioeconómico. Si vos le decías esto a un paciente de la High Lab y le decías que tiene tal cosa, te miraba feo o te decía, doctor, ¿qué le pasa? Yo cuando estaba recién haciendo mis primeras armas como pediatra, fui a trabajar en la Niño Jesús. La Niño Jesús antes estaba al frente del estadio. Era la única clínica de niños en esa época. Específicamente de niños. Varios pediatras hicieron esa clínica. Era bien al frente del estadio. Y ahí iba solamente gente rica. Porque la consulta obviamente era cara. No había mucha socialización todavía de la medicina. Había hospitales obviamente, pero... y pocas clínicas. Y esta era la única clínica que atendía casi en el 90% niños. No se atendía, otorrino también se atendía bastante, pero era de niños.
Después sería clínica niñosos. Y como les digo, ahí iba la gente rica, la gente de un nivel socioeconómico alto. Entonces, si vos le decías lo que la gente comúnmente se da, se enojaba. Entonces vos tenías que aprender y cuando ella te preguntaba, ¿qué tiene doctor? Porque mire cómo le sale, y yo también tengo, lo mismo que hemos relatado hace rato. Entonces vos, para que no se enoje, le decías, tiene pitaí inglés. Así. Y uno le decía, dice que tiene pitaí inglés. El nombre común con el que se conoce esta enfermedad se llama sarna. Es la sarna. Su nombre científico es sarcoptosis, porque es provocada por un parásito, que es un ectoparásito que se llama Sarcoptes scabiei, variedad hominis. ¿Qué quiere decir variedad hominis? Quiere decir que esta enfermedad es exclusiva, o sea, es provocada por un hongo exclusivo del ser humano. Es decir, ¿el perro y el gato me puede contagiar? No. Claro, la medicina 2+2=4. Puede, pero cuando te contagia un perro o un gato es autolimitada y pasa, ¿no? Rapidín. Generalmente, el contagio, el 99%, es de humano a humano. Por tanto, si les pregunto, díganle no. Puede ser, como la medicina es así, puede ser, pero no. El contagio es, no es que pasa nada. El contagio es interhumano. Entonces, esta es una enfermedad parasitaria. Es un ectoparásito. Todo lo que hemos visto anteriormente en parasitología y micología son endoparásitos. Este es un ectoparásito porque vive fuera del ser humano. Exclusivamente, no hay una escabiosis que te vaya a afectar el hígado, el vaso, el pulmón. No, es solamente te afecta piel y de parte de la Entonces, hoy en la mañana vamos a aprender a reconocer esta enfermedad que se llama escabiosis o llamada comúnmente como sarna común. Yo le decía esa anécdota en la que el niño de Zoom, mis colegas pediatras, que eran algunos fueron mis profesores, eran mayores, estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Entonces decía, no le vas a decir que tiene sarna, no te van a mirar, porque viene gente de la High Lab. Y se enoja, ¿no? Claro, es como decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué esta era considerada una enfermedad de los pobres? Entonces, decirle, tiene pitaí inglés. Así le decía, mi puta, quedaba contenta. Ah, pitaí inglés. No había Google, pues, en esa época. Entonces, quedaba contenta, ¿no? No le decía que tenía sarna. O escabiosis. Muy bien, entonces, escabiosis. En el año 2017 como una enfermedad tropical de sarna. Había mucha evidencia como para control en las poblaciones donde había mucha sarna. Podía dar, como ahora el coronavirus, hay una tendencia de la utilización de la ivermectina que no está alejada de la realidad. Todavía no, hay varios estudios, como hemos echado varias veces, pero no está confirmado. Está en un estudio en fase 3 que están haciendo, vamos a ver cómo sale. Yo particularmente soy admirador de esta droga. La ivermectina es una droga inocua, si vos la utilizás a la dosis recomendada, que son 200 microgramos por kilogramo peso, ya saben que la ivermectina es específica en parasitología para estafilobiasis y en otras partes donde piden filaria en la droga de elección. Entonces, esto recomendó la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 de que podría ser una muy buena alternativa para zonas donde hay mucha escabiosis o sarna común. En nuestro medio hay, sí, nosotros, yo enfermo varias veces porque lo examinaba a los niños, cuando hacía pediatría, no hacía neonato. Generalmente vos agarrás y te olvidás del bar y ya te contagias, ¿no? Es una enfermedad del médico que si no se lava, se puede contagiar y esto lo llevas a tu casa y ahí se contagia. Y el problema del tratamiento es que aparte de darle la droga o echarle la crema, tenés que desinfectar, lavar toda la ropa que estás utilizando. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. El entonces, el agente etiológico es el Sarcoptes scabiei, que es un parásito así, que tiene unas patitas cortas. No lo vas a ver, obviamente, lo puedes ver cuando haces el examen directo. Es un ectoparásito, pertenecen al filum artrópodo, es un artrópodo, a la clase arácnida.
tiene una gran especificidad de especie. ¿Qué quiere decir gran especificidad de especie? Que solamente el contacto es de persona a persona, no de animal, ni de gato, ni de perro, ni de gato al hombro. Porque no, este perro sabroso, no, no te lo ven. Este me ha contagiado. Te puede contagiar excepcionalmente, pero es autoritario. Los animales tienen sus propias especies o variantes. Un animal se llama, en el hombre hemos dicho, Sarcotes escabiae invalida homini. En el otro sería Sarcotes escabiae invalida animal. Tiene tres formas morfológicas que es, no lo vas a diferenciar, eso lo vas a ver en el microscopio. Un huevo, el parásito adulto, y las larvas y ninfas que son iguales al parásito adulto. Uno está en contacto con una persona, entonces ingresa el Sarcotes escabiae, la hembra va poniendo sus huevos por debajo de la epidermis, que es lo que forma el signo característico que se llaman los canales serpiginosos, que va dando como una madriguera serpiginosa. Y luego sigue pasando la hembra y va formando, y estos huevos luego van eclosionando después de unos días, dos, tres, cuatro días, y van larvando las larvas y las ninfas y van haciendo así el caminito. La mayoría de veces no se puede observar porque ya con el regado deforma la lesión. El parásito adulto es un órgano, es un parásito chiquitito de 0,3 por 0,3 milímetros. Tiene estas patitas cortas y su cabeza es rudimentaria. La forma de la fisiopatología, los ácaros adultos penetran en la piel del huésped humano y se produce la fecundación. O sea, entran, ahí fecunda la hembra. La hembra adulta pone los huevos mientras van excavando por debajo de la piel, van poniendo los huevos. De ahí eclosiona la larva y finalmente se transforma en ácaro adulto. Las hembras miden de 0,30 a 0,45. Las lesiones cutáneas en la sama, porque la principal característica son lesiones cutáneas, como visto, pápulas, nódulos, vesículas, algunas veces ampollas. Y cuando botes acá y tu uña está sucia, forman pústulas que ya se llama sarna impetiginizada o escabiosis impetiginizada. Todas las lesiones cutáneas de la sarna se deben tanto a las cuevas de los ácaros como a la respuesta inflamatoria a la proteína del parásito del huevo o de la SPKB del parásito. Esta es la forma de presentación. Entonces el ácaro ingresa y van poniendo los huevos por debajo de la epidermis. Los huevos tienen estas características, son chiquititos. Después de unos días eclosionan estos huevos, sale la larva, la nirva, y van formando pequeñas madrigueras como un caminito. Las hembras embarazadas dejan sus bolsas motrices, que son canales serpiginosos, y luego van dando una, otra, otra. Generalmente son 10 a 15, no es que tengan un montón, son unos 10. Por eso cuando haces el examen directo, a veces tiene que ser una persona bien entrenada para que pueda encontrar ya sea el huevo, ya sea la ninfa o el parásito. ¿Cómo la transmisión? La transmisión es interpersonal. Esta la sala se la considera una enfermedad de transmisión sexual, pero no es por el coito específicamente o por la penetración del pene con la vagina, sino por el contacto cuando estás haciendo sexo. Entonces por eso se la considera una enfermedad interpersonal, porque un contacto es interpersonal. También puede haber contacto con fómites, es decir, con tu ropa, con tu gorra, sombrero, con tu sábana, porque en el tratamiento tienes que lavar con agua caliente toda la ropa. O en su defecto, dejarlo afuera de la... O sea, utilizar un recipiente donde lo dejé la ropa ahí, sin hacer nada, porque el parásito no vive fuera del cuerpo humano más de 72 horas. O sea, uno le puede recordar así, sacar toda tu ropa afuera y dejarla ahí, no la utilicé. 3 días. Acumularlo ahí, no, el parásito no se reproduce si no hay cuerpo humano. Si está ahí afuera, solamente la ropa muere, aunque no la hagas hervir el agua o lavarla. Entonces, también la transmisión se produce principalmente durante el contacto piel a piel. Los ácaros de la sarna humana se encuentran a menudo entre los dedos, aquí, y en las muñecas.
Y puede afectar otras áreas que son estas otras. ¿Se acuerdan que yo les mostré en niños? En adultos, en niños es diferente la presentación, porque esta es una clase de pediatría. En los niños generalmente vos vas, no, en los adultos no vas a pillar lesiones de espápula, vesícula, en la palma de la mano, en la planta de los pies, en la cara. Generalmente los adultos es en las axilas, debajo de la glándula mamaria, aquí como dice, debajito de la, en la región de, o en la flexura del codo, acá, o en la región de la, del inguino crural, en las bolsas escrotales. En cambio, en los niños es diferente. En los niños tenés más que todo en la cara, en la cabeza, en la o sea, no respeta pápulas y vesículas en bar, como mostramos en las imágenes, en diferentes lugares. ¿Cómo se contagiaron? Principalmente por contacto directo, hemos dicho, piel a piel. Puede ser con contactos con ropas contaminadas, donde el parásito se mantiene viable por 2 a 5 días. La mayoría sugieren que es hasta 72 horas máximo. La sarna en adulto con frecuencia se adquiere sexualmente, vuelvo a repetir, no es por el coito, sino por el contacto interpersonal. Esto es importante. Si una persona nunca tuvo sarna en su vida, no es que vos estés con un paciente con sarna e inmediatamente te comienzan a salir las lesiones características y el prurito intenso, que es un signo primordial. No. Desaparece después de un mes, comienza a aparecer los signos. Cuando vos nunca has adquirido. Pero si ya vos has tenido un niño sarna, entonces cuando ya vos estás en contacto con otra persona, ya no tenés obviamente, ¿no? Pero tuviste en niño y ahora te tuviste contacto con una persona con sarna, le diste la mano, no te lavaste la mano, o utilizaste una gorra, un paciente con sarna, o de un niño con sarna, 1 a 4 días después ya vos estás rascándote para prurito intenso y con las lesiones características de espápulas y vesículas. ¿Cuánto tiempo pueden vivir los ácaros de la sarna? En una persona, cuando está el ácaro, puede vivir 1 a 2 meses. Ahora, fuera de la persona, cuando utilizaste tu camisa, tu gorro, tu sábana, puede estar hasta 48 a 72 horas. Por eso uno de los tratamientos, aparte de darle el tratamiento oral o de la crema, si no puede hacerla, lo ideal es hacerla, poner a la lavadora con agua caliente y centrifugarla con agua caliente, a calor. Entonces ahí muere el ácaro. Si no puedes hacer eso, entonces, decirle que saca en un recipiente y que esté unas 72 horas a 3 días fuera, entonces el parásito muere porque necesita el ser humano para ser viable. ¿Cómo puedo eliminar los ácaros de la sarna de mi casa o de la alfombra? Los artículos como la ropa de cama, la ropa, las toallas, que use una persona con sarna, se pueden descomintar lavándolos a máquinas con agua caliente y secándolas con el ciclo caliente. Los artículos que no se puedan lavar o limpiar, o que tienen, puedes sacarlo afuera, como dijimos, por 72 horas. Hay inmunidad, celular. ¿Qué le estimula la inmunidad celular? Hay una hipersensibilidad de tipo 4, blastomicosis sudamericana. Su conexión a internet es inestable, y por ahí se nos va a cortar. Bueno, ¿cómo se presenta entonces? La sarna se caracteriza por una erupción o un exantema eritematoso intensamente pruriginoso. Pica hartísimo. ¿Y qué vas a encontrar? Vas a encontrar pápulas, podés encontrar nódulos, vesículas y espolones. ¿Cuáles son los más frecuentes? Las pápulas y vesículas. Pápula y vesícula muy pruriginosa. A veces, como le mete uno uña, porque pica fuertísimo, se hipertiginiza, se infecta. Y luego vas, si está en etapa inicial, puedes mirar los canales septiginosos que están dados por las madrigueras que van dejándolo. La hembra va por debajo de la epidermis, va caminando, digamos, y va dejando los huevos. En los niños, hemos dicho que la principal lesión son como gotitas con agua. Vesículo. ¿Y qué va a afectar? Generalmente cuero cabelludo, cara, palma de las manos, planta de los pies. Entonces, prurito intenso.
sobre todo en las noches. Los túneles o los canales subepidérmicos, con papo, es decir. Las lesiones pueden encontrar en cualquier lugar, principalmente los pliegues interdigitales, muñecas, codo o zona genitocrural y perineal. En el adulto. En los niños hemos dicho que palma, planta, cuero cabelludo, cara. Por el rascado se puede infectar e impetiginizar. Entonces, la sarna común, busca esos túneles, si está a un inicio. Busca pápulas y vesículas. Zona donde hay pliegues. Y lo fundamental, que tenga harto prurito, harto escosor. Cuando ya pillas que hay pústulas, entonces es una sarna, es una escabiosis que se ha sobreinfectado. Se llama escabiosis impetiginizada. Hay que darle ya ahí antibiótico. Hay otra forma de sarna menos frecuente que esa sarna común, que antiguamente se llamaba sarna noruega. Se llama sarna costrosa. Como ustedes ven en la imagen, es obviamente que es una forma rara, es una forma atípica, grave de sarna, que puede ocurrir generalmente en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué vas a desprender? Abundante descamación hiperqueratósica. Amplio compromiso de la piel. Generalmente no hay mucho prurito, no hay pápula, no hay vesícula y no hay prurito. Son resistentes al tratamiento. Otra forma de presentación es la famosa sarna o escabiosis incógnita. Es cuando vemos una lesión con pápula y vesícula y le echamos corticoides y deforma la lesión. El examen diagnóstico laboratorio, el examen directo, el estándar de referencia para el diagnóstico es la demostración del ácaro, de la sarna, del huevo o de la materia fecal a través de un examen directo. Sin embargo, este método es altamente dependiente del laboratorista porque tiene baja sensibilidad. Entonces, no es una prueba. La sarna, el diagnóstico es eminentemente clínico, pero cuando tengas mucha duda, hacer un examen directo. ¿Cuál es la clínica? Principalmente el prurito intenso, pápula y vesícula, y algunas veces puedes encontrar los túneles o canales epidérmicos. Los datos epidemiológicos, muy importantes, pues si la mamá y el papá tienen sarna, tiene el nivel socioeconómico, la mala higiene personal, pueden tener. El examen directo, puedes pedir, como hay una realidad que provoca ahí una hipersensibilidad tipo 4, puedes pedir los ajes de IgE. Las pruebas serológicas están en desarrollo. Por lo tanto, el diagnóstico depende de la evaluación clínica de las lesiones, que es decir, pápulas y vesículas. ¿Dónde? Palma de la mano en los niños, planta en los pies, cara, cabeza. Y si tenés contactos, o sea, antecedentes epidemiológicos. ¿Con qué te puedes confundir? Con varias enfermedades, sobre todo en los adultos. Dermatitis atópica, dermatitis por contacto, dermatitis herpetiforme, con la psoriasis, con la pitiriasis, ictiosis, o sea, varias enfermedades te puedes confundir. ¿Tratamiento? ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Tratamiento, vamos un poquito más rápido. Tratamientos son todas estas drogas que ustedes están mirando en la diapositiva. Permetrina 100%, clotamitón al 10%, hexacloruro de gamma benceno, el benzoato benzilo es el más conocido en nuestro medio. La ivermectina es una droga, como dijimos, que ya está planteada como, no solamente como tratamiento de elección para la filariasis o la oncocercosis, sino para la sarna y en zonas donde hay bastante sarna, hay que darle vía oral. Y es fácil tratamiento. Tenés que darle antihistamínico, claro, porque no es que tiene harto prurito, entonces hay que quitarle el escosor. Si ya vos que ves que hay pústulo, dale su antibiótico. Y obviamente el tratamiento tiene que ser para el entorno familiar, porque es muy contagioso. La permetrina es el agente tópico más efectivo, pero el costo también es carito.
pero sería lo ideal, digamos, permetrina, comenzar con permetrina. Sí, para los niños, pero mayores de 2 años. Si es un niño menor de 2 años, utiliza 10% de adultos y mujeres embarazadas. Su internet está inestable, la tiene, se me va a cortar. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Otro medicamento son los famosos recetas caseras de ungüento de azufre que se hace ahora, se hacen en la farmacia artesanal, con vaselina el azufre, el olorcito siempre feito. Podés utilizarlo. El indanoludo por 100, el hexacloruro están dejando de utilizarse porque tiene bastantes efectos colaterales. El benzoato de benzilo, que es el que se utiliza más, porque es barato, pero hemos dicho que mejora la permetrina. Y la ivermectina, que es una lactona macrocíclica, que es un derivado de la química muy similar a los antibióticos macrólidos, es decir, como la citromicina o como la claritromicina o eritromicina, pero no tiene actividad antibacteriana la ivermectina. ¿Cuándo más utiliza? Generalmente en infecciones generalizadas, porque es fácil una sola modificación. Sin embargo, cuando no puedes utilizar una crema, una, da la ivermectina. 200 microgramos, sobre todo si es adulto. En los niños, después de pesen más de 15 kilos. La permetrina es el tratamiento de elección. Es un ovicida, es decir, mata el huevo. En cambio, la ivermectina no es ovicida. Bueno, tenés que repetirle después de unas 2 semanas. Bueno, estas son características de igual el huerto de azufre. El olor y la calidad cosmética hace que su uso sea desagradable. La loción de arenado, ya dijimos que tiene efectos colaterales. La ivermectina. Esta está aprobada por la FDA para otro tipo de uso. Como les dije, la OMS vio que una droga efectiva, cuando vos no podás utilizar mucho, o sea, la loción analizada, utilizar ivermectina. Y le vas a hacer tomada a la sarna. Solo que hay que repetirle dos dosis que da. 200 microgramos por kilo. Darlo, se recomienda darlo a los niños mayores de 15 kilogramos. Todo es utilizarlo antes y utilizar a dosis adecuadas. Tiene muy poco efecto colateral en la ivermectina. La ivermectina dijimos que no es ovicida, entonces se recomienda administrar dos dosis separadas por unas 2 semanas. Su vida media dura más o menos 18 horas. Apareció otro derivado de la ivermectina, pues más o menos todavía se las había mencionado. En la sarna costrosa también la ivermectina, solo que hay que dar de 3 a 7 días, porque hemos dicho que es más grave. La ivermectina es el único tratamiento efectivo vía oral disponible, porque todos los demás son cremas o lociones. El único tratamiento oral disponible para la ivermectina, o digo para la escabiosis, es la ivermectina. Volvemos a repetir que no tiene actividad ovicida, por eso hay que repetirlo a la semana o a las 2 semanas. Hicieron un estudio en el año 2018, en una revisión con RAI, entre la efectividad de darle ivermectina oral, la ivermectina tópica, que casi no se utiliza, y la permetrina tópica, que dijimos tratamiento de lesión a la permetrina, la tópica. Hicieron este estudio y vieron que no había mucha diferencia entre la permetrina y la ivermectina. O sea, que las dos eran buenas. Tampoco hubo diferencia si le daba una o dos dosis de ivermectina. Esta ya es la moxidectina. También es un agente oral. Recientemente aprobado para la onconcecosis, igual que la ivermectina, que es promisorio como terapia oral para la sarna. Es la que está ahora, que son como, digamos, hermanos. Pero tiene más la
moxidectina. Tiene una larga vida. En este estudio se hizo un cerdo, se compró una dosis de esto fue publicado en el Pediatrics Infection del 2019. Se hizo una sola dosis de moxidectina con dos dosis de ivermectina. Y encontró una eficacia del 100% para la moxidectina frente al 62% de la ivermectina. Obviamente la moxidectina es mejor por el tiempo prolongado de acción que tiene. Todavía no está en uso. Las indicaciones actuales para la ivermectina en la lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS son para el tratamiento de enfermedades todavía profilaria y en dosis intestinal. De la sana todavía no está considerada. Como le mostré a un inicio, sí, hay bastante evidencia que demuestra que cuando hay una endemia, utiliza ivermectina. O sea, cuando es tratamiento masivo. En el tratamiento, en resumen, tenéis que dar tratamiento sintomático, sí, porque le pica mucho, que es un síntoma fundamental, el prurito intenso. Dale antihistamínico oral, clorfenilamina, cualquiera, o loratidina. Hay tratamiento secundario, si está impetiginizada y pústula, dale su antibiótico, puede colocarle una penicilina benzatínica, si en un niño, dependiendo de la edad, 600.000, 1.200.000, o en los adultos, 2.400.000. Algunas veces, cuando el prurito es muy intenso, puede ser uso de corticosteroides. Y fundamental que las ropas, las sábanas de toalla, deben ser lavadas con agua caliente y luego expuestas al sol, o en su caso, si no puedes hacer esto, dejarlo afuera del cuerpo humano por 72 horas en un recipiente aparte. La escabiosis es un motivo de consulta muy frecuente en pediatras, porque tiene alta contagiosidad. Uno se puede confundir con varias cosas, sí, sobre todo en adultos, ¿no? Con dermatitis atópica, con psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis herpetiforme, ictiosis, o sea, varias te pueden dar ese tipo de lesiones. El prurito sí es fundamental. El presente estudio que demostraba destacaba el papel del tratamiento por vía oral con ivermectina como estrategia más efectiva, así como la administración masiva de drogas a nivel poblacional en caso de que haya endemia. Muy bien, entonces eso sería todo por esta mañana. Muy bien, ¿qué quieren preguntar de blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis y escabiosis, que es provocada por el Sarcoptes escabio, variedad hominis? Pocos han entrado hoy día, ¿no? La verdad que están preparando, ustedes se están preparando para la marcha de esta tarde, ¿no? Tienen que ir a la marcha hoy día, ¿no? Hay que hacer presión porque si no estamos fregados. Y ustedes tienen que acompañar el proceso. Se tienen que estar presentes en la concentración de esta tarde. Dime, Felipe. Quería preguntar, doctor. Buenos días, doctor. Quería preguntar acerca del tratamiento de la micosis. Sí, en la micosis profunda dijimos itraconazol, 200 miligramos por día durante 6 meses a 18 meses. Cuando es una forma grave, ¿qué quiere decir grave? Que está con gran dificultad, tiene una gran afectación del pulmón, porque ese es el sitio inicial de una pre-infusión, se reactiva, ya da caverna y tiene dificultad respiratoria, entonces ahí ya se utiliza fotolicina B, 1 mg/kg, 2 semanas y después continúas con itraconazol durante largo tiempo, 6 meses, 1 mes y medio. La droga alternativa, dijimos, si no hay respuesta, sulfametoxazol más cotrimoxazol. Hay que dar igual tratamiento largo. Ese es el parlamento. También hay lo mismo para la histoplasmosis. El tratamiento es largo. Igual que la tuberculosis, con una tuberculosis, el tratamiento en los niños 6 meses y en los adultos son 9 meses a 1 año. Pero obviamente son drogas diferentes. INH, rifampicina, estreptomicina y piracinamida. Listo, doctor, gracias. Ya, Felipe. Muy bien. Creo que
Los he cansado, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Ya vamos a, les voy a confirmar, igual como hicimos la anterior semana. Haceme recuerdo, Juan, haceme recuerdo, por favor, publicarlo, que el examen es el próximo viernes.